Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor para poder yo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, estimados hermanos, a esta Santa Eucaristía, ustedes que desde casa se unen. En este día en que pedimos a Dios por nuestros enfermitos, este día en que oramos por ellos, el Día Mundial de los Enfermos, pedimos por nuestros enfermitos, de aquí de Puebla, de nuestros pueblos, de la diócesis de Huajuapan, de León, de Tehuacán, de Tlaxcala y demás estados que también celebran la Eucaristía con nosotros. Pedimos por ellos, por nuestros enfermitos, amigos, conocidos, en este día. Pedimos a Dios por la salud de Marcela Navarro Castillo, Rosa y Marta Zabaleta Honorato, de la familia Zabaleta Honorato, familia Rodríguez Zabaleta, del presbítero Trinidad de Jesús Soto More y familia, Seronina Zabaleta Sánchez y Antonia Rojas Donado, Florencio Aguilar García, doctor Jesús Corvas, Gerardo Oropesa Sánchez, Maura Ramírez Rosas, Berta Muñoz Monterrosas, Margarita y Teresa Huerta Muñoz, Socorro Martínez Juárez, Leonor Valencia Huerta, Emanuel Caseco Cruz, señora Celia Báez Arellano, Óscar García Rosas, Juana Guadalupe y Lourdes Aparicio Barragán, Armando Pereira Chacón, familia Gallegos Estudillo y Gallegos Linares, Heriberta Ruiz y Joel Ruiz Costumbre. Y por ustedes, queridos hermanos, ustedes que se unen para celebrar esta Eucaristía, que el Señor les conceda la fortaleza en su vida y todos sus familiares. Que esta Santa Eucaristía sea una verdadera bendición para ustedes que viven en medio de la enfermedad, por el cual elevamos este misterio. Para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, preparémonos interiormente, reconociendo nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras limitaciones delante de Dios. Señor, tú que nos conseguiste la salvación por medio de tu sacrificio pascual, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, tú que sufriste en la cruz por nosotros, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, tú que eres, que eres nuestro consuelo y nuestra esperanza, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu Hijo cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana, escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y por los cuales oramos en esta Santa Eucaristía,
y concede que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, porque no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservado como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él nos protege con su poder, porque Él alcanza la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la fe, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor está cerca del que sufre. Proclamemos qué grande es el Señor y alabemos su nombre. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor está cerca del que sufre. Vuélvanse a Él y quedarán radiantes. Jamás se sentirán decepcionados. El Señor siempre escucha al afligido y a su tribulación le pone a salvo. El Señor está cerca del que sufre. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a quienes lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. El Señor está cerca del que sufre. Vengan y escúchenme, hijos míos. ¿Cómo amar al Señor? Voy a decirles. ¿Quién quiere larga vida y desea tener días felices? El Señor está cerca del que sufre. En contra del malvado está el Señor. Borrará de la tierra su recuerdo. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que agobia el desaliento. El Señor está cerca del que sufre. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre
Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento que se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Al oír esto, al oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento allá en casita, queridos hermanos. En este día, nuestra Santa Madre Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Enfermos. Y sin duda esta Jornada Mundial de los Enfermos tiene que hacernos comprender que somos frágiles, que no siempre gozaremos de la salud, que no siempre gozaremos de una juventud, del estado de salud. Llegará un momento en que también nosotros estemos postrados, estemos en una enfermedad. Pero queridos hermanos, esto no tiene que asustarnos, que preocuparnos. Todo lo contrario, tiene que movernos a vivir de la mejor manera nuestra vida, cuidarnos. Porque hay muchas enfermedades, queridos hermanos, que nosotros mismos no las conseguimos. Mucha gente puede pensar: es que esto me lo mandó Dios. No. Por ejemplo, una persona que sea alcohólico, naturalmente le llegará una enfermedad. O una persona que fume mucho, naturalmente le llegará una enfermedad. Hay enfermedades, queridos hermanos, que nos llegarán por nuestras malas decisiones, por nuestra mala alimentación, por no cuidarnos. Por eso nos llega, no es que Dios te diga: bueno, ahí te va el diabetes, ahí te va una cirrosis, ahí te va un cáncer de pulmón. No. Pero hay otras enfermedades, queridos hermanos, otras dolencias que sí pueden redimirnos, que pueden perfeccionar nuestra fe, que pueden acercarnos a Dios. La enfermedad, cuando no la buscamos, puede santificarnos. La enfermedad, cuando nos llega de repente, son caminos de santidad, son caminos para redimirnos, son caminos para purificarnos. Pensemos nuestra gente que está en los hospitales, que está en una enfermedad. Mucha de esa gente se está santificando en estos momentos. Es santa. Ahí vemos a Cristo postrado en una cama. Aquellas personas que tienen algún enfermito en casa, ahí tienen al mismo Cristo en su casa. Acuérdense aquellas palabras cuando el Maestro, nuestro buen Señor Jesús, nos decía: lo que hagas con aquel más pequeño, lo haces conmigo. Aquellas familias que también están cuidando a sus enfermitos, se están santificando, están curando las heridas de Cristo, le están dando de beber, lo están sosteniendo, le están dando